Lo que molestó a varios medios acerca de las declaraciones de Silvia Pasquel es que dijera, ay, han hecho un escándalo de que se cayó en el aeropuerto Alejandra Guzmán, como si la prensa no fuera borracha, yo también los conozco y muchos son borrachos, ni que ustedes no se hubieran caído, hubieran hecho algún escándalo, o sea que está reconociendo que sí iba borracha cuando antes había dicho que no iba borracha. Esas son como el tipo de situaciones que, bueno, no quiere decir que porque haya gente que tome, está bien que su hermana tome. Y porque haya gente que tome, se justifica que ella se haya caído. Además, pues la prensa, el trabajo es a ir e entrevistar en el aeropuerto o en donde sea. Y el que tiene que guardar una imagen pública, pues es la artista. Los reporteros no llegan en estado inconveniente a entrevistar. Bueno, al menos no se sabe de alguno. Que si lo hicieran, pues claro que estaría mal. Pero los reporteros no saben las que pasan para perseguir a los artistas y ya en sus ratos libres toman, que Alejandra Guzmán podría hacer lo mismo, pero no exhibirse públicamente, y no todos toman, entonces no podemos generalizar, ¿verdad? Toda la prensa es una borracha, pues óigame, no. También les cuento que Santa Fe Clan, qué bárbaro, ¿vieron las imágenes? Resulta que pues hubo un accidente y había un camión que estaba parado y se quedó sin frenos, y entonces se hizo para atrás el camión en una carretera y se fue a estampar contra dos coches, por fortuna que eran coches, y no lastimó ni mató a nadie. Esto estaban relatándolo los integrantes de Santa Fe Clan entre risas de nervios, porque decían, ¿cómo está esto? Empezaron a gritar, se va, y el camión se fue, pero había gente, había casas, que bueno que fue en contra de unas personas, de unos coches, sino de las personas. Además era una especie de turibús y sí había gente arriba que estaba en el techo del turibús, y qué bueno que no pasó a mayores. Y me encanta en el aspecto, le voy a decir que me encanta, no el accidente, qué bueno que no pasó nada, pero como siempre hay alguien con un teléfono, y además que inmediatamente logran captar el momento. Yo en lo que busco el teléfono, prendo el teléfono, la cámara ya se me fue el instante, pero hay gente muy hábil, la verdad eso siempre es admirable. Wendy Guevara, ay bueno, ¿cómo siguen con que si Nicola, que si Agustín, que si Nicola dijo, que si Agustín dijo, que si Agustín es un abusivo, que si ya odian a Agustín? Ay bueno, ya dijo Agustín, no hay problema, lo dijo Nicola, lo dijo Wendy, y siguen y siguen, y dijo, a ver, yo los amo, sobre todo a Nicola, es mi hermano. Ahora dicen que ya se pelearon Wendy con Agustín. El caso es que ya se van a separar. Ya cada quien se va a ir a su departamento por las necesidades de cada quien de tener una vida pues más privada, porque estando tres roomies pues es más complicado. Pero Wendy dice, quede claro, que quede claro, dejaré el departamento que comparto con Nicola y Agustín, pero la amistad queda intacta. Yo soy hermana de Nicola y siempre nos llevaremos bien. Yo sé cómo se expresa, vi la conversación y simplemente estaba platicando pues cómo se sentía viviendo con roomies. Y ya Agustín volvió a decir que no era abusivo, que pagaba el súper, en fin, que no se va a Azteca, que no se viene a Imagen Televisión, que se va a quedar en Televisa, que ya en febrero firmó la tercera temporada de un programa que se llama Bola de Locos, que fue a ver a Adrián Marcelo, pero que no estuvo ni 24 horas en Monterrey, pero que platicaron, se rieron y se divirtieron. Realmente creo que es con el único que congenió Adrián Marcelo al 100%. Y bueno, pues si él no tuvo pleito y él quiere seguir esa amistad, pues qué maravilla de poder verse ocasionalmente. Y dice, y tampoco me ofreció trabajo. Entonces dice Agustín, yo sé, yo estoy buscando mi camino y definiendo hacia dónde quiero ir, así como lo hizo Nicola y lo hizo Wendy en su momento. Ya ven que Mariana Seoane ya perdonó a Pablo Montero y dice que no hay ningún problema ya entre ellos, porque al final son amigos de hace mucho. Entonces, cuando te vas a reconciliar, hay de dos sopas. O te quedas discutiendo y me hiciste y dijiste y es que tú y es que yo, y entonces no llegas a nada, o simplemente borrón y cuenta nueva si es una persona que quieres mucho. Y si no, es un tema muy complicado, porque los temas muy complicados sí hay que aclararlos, porque si no te lo vuelven a hacer
una y otra vez. Alfonso Cuarón, la película que hizo es Desprecio, es una serie, perdón, y dicen que está buenísima, que hay que ver la historia ahora que se estrene, porque está espectacular. Angélica Rivera, ya en que la entrevistaron el otro día que iba al cumpleaños de una de sus hijas, reiteró que hará un libro para contar toda su historia. Ahora, si cuenta la verdad, va a estar súper interesante. Si va a contar solo lo bonito, lo bueno, lo que sintió y cosas así, qué flojera. Porque además va a tener que tener mucho cuidado, porque no es su vida como actriz, es como actriz y primera dama. Y acuérdense que hay memoria y hay mucha gente dedicada a la política que si no cuenta las cosas como son o cuenta imprecisiones, habrá quien se lo recuerde. Si nada más va a ser del medio artístico y de pasadita primera dama, pero pues yo creo que el tema es los 6 años que fue primera dama, pero que cuente los embrollos, los problemas, la Casa Blanca, la infidelidad, todos los rumores, sus hijas, cómo se acoplaron, la separación, en fin, yo creo que entonces sí sería interesante, pero tiene que ser muy cuidadosa con qué escribe. Entonces me suena a que todo va a ser pues color de rosa, y entonces no tendrá ningún sentido. Carlos Rivera sorprendió a sus fans en España y se fue con ellos, les cantó. Y también, ¿qué creen? Hablando de fans, nos estaban diciendo que todo lo que pasó con Juan es que nos pareció muy orgánico, como dio la palabra, pues que estuvo planeado y que parece que se puso de acuerdo con la chica para que fuera cantando y ella la sorprendiera. Ay, no, habíamos pensado que todo era naturalito, pero pues no, que fue pose. Eso dicen, quién sabe, hay que averiguar bien, pero eso estaba viendo en algunos comentarios. También les quiero platicar que Isabel Mado pues ya está dedicada a un concierto cantando y bueno, dice que ella ya está más tranquila y que su prioridad es cuidar a su hijo, que porque ella sí está verdaderamente sola en Ciudad de México. El papá se fue y no se hizo cargo, no tiene familiares, entonces pues sí tiene que dejar al niño con cuidadoras, con nanas o enfermeras, bueno, que ya no es tan chiquito, para poderse trabajar, salir a trabajar, porque nadie le ha ayudado. Ella es la que ha tenido que mantener a su hijo desde que nació. Y miren cuántos padres hay así. La verdad es que las mujeres somos muy buenas, muy, no quiero decir la palabra porque no me gusta, pero muy a todo dar, porque sí mantenemos a los hijos, aunque el hombre a veces se desaparece, en algunos casos, no en todos. Hay más, pero hasta ahí les cuento.